estudiamos el corazón de Sudamérica, nos dicen, digamos lo que hemos heredado de nuestros ancestros, eso lo hemos aprendido desde niños, hemos recibido eso, ¿no?, como una herencia. Y si tenemos el don de la música, lo expresamos. La música boliviana, particularmente, yo considero que es como el alma de nuestro pueblo. Debemos cuidar nuestra identidad, sobre todo, para no ser avasallados, ¿no?, para poder decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, esto es Bolivia, esto es Latinoamérica. Y eso cuidamos, y qué mejor manera de hacerlo con la música. Pensamos que en los últimos 30 años el pueblo ha tomado conciencia de lo que es realmente el patrimonio cultural, identificado en sus diferentes zonas, sus diferentes manifestaciones, diferentes instrumentos, diferentes melodías. Entonces pensamos que hoy en día, luego de este transcurrir de 30 años, que la conciencia ha ido tomando un lugar muy importante y que el pueblo sigue hoy en día, primero que se siente orgulloso de lo que tiene, en segundo lugar, de que nos identifica en cualquier lugar que vamos por el mundo entero, porque como bien decías, en muchos lugares del mundo ya se escuchan muchos de estos ritmos, y eso es pues un gran logro y un orgullo para nosotros.